Bienvenidos a un video nuevo que se trata de un capítulo más de la serie de leyendas santistas y es de Fernán Arce. Entonces ponte cómodo y comenzamos. 24 de abril de 1980 en Tijuana, Baja California, nacía Fernando Arce. Debutó en el América, aunque no hay foto o estadística, y jugó después en 2000 para los Irapuato, en donde jugó 21 partidos y 2 goles anotó. En el verano 2002 con Veracruz fue en donde se le vio el gran juego futbolístico y además dio de hablar. En la apertura 2003 con Atlante fue pieza clave para los azulgranas, igual con Morelia. Ahora sí, el momento llegó cuando en el Clausura 2008 llega de intercambio a los Laguneros, en el que con gol de él ante Monterrey en semifinales, Santos lograría ir a la final ante Cruz Azul y ganaría el tercer campeonato del club. Cuando un portero no sale o deja de cortar un centro, en el caso que sale de repente mide mal la pelota o te empujan, pues sí, puede hasta encontrar una disculpa. Por eso, a los que no les gusta salir, dicen, no, ¿sabes qué? Yo aquí en la rayita. Pues sí. Aquí si la paro, bueno, y si salgo y me equivoco, ¿para qué quieren? Ahí otra vez. ¡Qué buen centro al remate! ¡Orozco a medias! ¡Atención en el gol! Apertura 2011 llegaría a Tijuana, que como saben es de donde nació, y bueno, en este Tijuana, que apenas llegaba a la primera división, logró el primer campeonato de ellos, además de que con ellos metió su primer gol en la CONCACAF con un equipo y fue de volea. Veamos. Y salió de cambio en un amistoso por su hijo. Partido donde Fernando entra por mí de cambio. O sea, es inolvidable esa sensación y el momento que hemos pasado junto con la familia. O sea, yo creo que los campeonatos son importantes, pero ese momento ha sido cumbre dentro de mi trayectoria. Después fue fichado por Chivas, que en ese momento ellos buscaban salirse de descenso. Y después de iniciar juego en las Chivas, pues llevaron a Dorados, donde también pasó lo mismo. Y como venía de préstamo a este equipo, pues las Chivas se lo iban a llevar, pero que dicen que pues después de decidir decidió mejor retirarse. Y bueno, fútbol lo que le tenía que dar y viceversa, el fútbol me dio muchísimo. Y simplemente, y obviamente platicándolo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, pues hemos tomado la decisión de hacernos a un lado, dar un paso a un costado y ver nuevas generaciones crecer. Y para ya acabar, ¿qué hizo en la selección? Bueno, ahí va. Con la selección de fútbol de México a disputar la Copa Oro 2007 en Estados Unidos y la Copa América 2007 en Venezuela. Jugó algunos partidos eliminatorios para el Mundial de 2010, pero debido a su baja de juego dejó de ser convocado hasta el 2013, cuando José Manuel de la Torre lo llamó para jugar dos partidos, uno de los cuales era eliminatorio para el Mundial 2014. Entonces, si te gustó, dale like para motivarme y si se suscriben, igual. Y compártelo y nos vemos en el próximo video.